Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, espero que bien. Acá vamos por arrancar una recetita típica, rosca de Pascua. La rosca no es, no deja de ser un pan, ¿no? Un pan dulce, que tiene determinadas características que tenemos que tener en cuenta. Es un pan pesado, porque tiene mucha carga de azúcar, porque tiene mucha carga de huevo, porque tiene mucha carga de manteca. Observación 1. Pueden obviar la manteca si pueden reemplazar manteca por aceite, no en su totalidad. ¿Sí? Sí, la receta en este caso dice, esperen que yo tengo todo acá anotadito, 150 gramos de manteca, yo le voy a estar agregando 100 centímetros cúbicos de aceite. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es hacer un fermento, activar la levadura. Esperen que yo la tengo activando ya, ahora se la muestro. ¿Qué hice yo? Agarré el total de la levadura, la mezclé con un tercio de la harina y una cucharada de azúcar. ¿Para qué? Para que al ser un pan tan pesado que vaya trabajando ya la levadura que venga con fuerza. Porque si yo mezclo todo de una, levadura inclusive y todo, le va a costar mucho levantar tanta carga de azúcar, tanta carga de manteca, tanta carga de huevo. Entonces, a tener eso en cuenta. ¿Sí? Hice el fermento. Por otro lado, mezclé la harina y le voy a agregar el azúcar. Pero el azúcar, el resto de azúcar, un poquito hice para el fermento. Pero el azúcar, ahí se ven, que le puse al azúcar, rallé en forma directa la ralladura de naranja, ralladura de limón, directa sobre el azúcar. ¿Para qué? Para que absorba absolutamente todos esos alcoholes que larga la cáscara y queda mucho sabor. Esto va a ir con la harina. Una vez que se mezclen, que yo le agregue el fermento a la masa, ahí le voy a empezar a agregar los huevos de agua, ¿sí? Recopilo. Hago un fermento o activo la levadura con la leche de la receta, un poquito de levadura y un tercio de la harina. ¿Estamos? Por otro lado, voy a tener en mise en place todo ordenadito. Estas son recetas que son ideales para hacer una buena mise en place, para tener todo ordenadito. Por otro lado, tengo el azúcar, el resto solamente saco un par de cucharaditas para activar la levadura. La ralladura de limón, la esencia de vainilla, un poquitito de miel, los huevos y tengo ahí yo cerca del fuego que se haga pomada la manteca. Y voy a empezar a trabajar todos estos ingredientes junto con la masa, con el fermento. Lo voy a amasar, yo en este caso uso una amasadora porque voy a usar mucha cantidad. Y después, una vez que ya la masa está casi hecha, es ahí donde yo voy a agregar de a poco la manteca pomada. ¿Por qué? Para que no me interfiera con el trabajo en levadura. Ah, y otra cosa, no estaba en la receta, pero siempre hay que agregarle es un poco de sal. No para que quede salada la masa, sino la sal con un papel muy importante en el buen desarrollo del gluten y una miga firme y consistente. ¿Sí? Bueno, ya les muestro cómo queda el fermento y voy arrancando la masa. ¿Ven? Este es mi fermento. Ya duplicó el volumen, ahora está unos 10-15 minutitos ahí descansando. Recuerden que para hacer buenas masas de este estilo necesito aproximadamente 4 horas, ¿sí? Desde que arranco hasta que termino. Tengo la harina ya en la sumadora, en la amasadora y eso, son masas fáciles de hacer, realmente hay que sacarse el tabú de que uf, qué difícil. Solamente hay que tener esos cuidados. Yo ahí pongo a hacer la masa, voy a trabajar, le agrego, como le decía, la manteca pomada. Una vez que ya la masa esté prácticamente unida, ahí recién le agrego la manteca para que no interfiera con el trabajo de la levadura. Si yo la agrego en un principio, lo que puede pasar es que la manteca me encapsule la levadura, ¿no? Y ahí hay problemitas. Bueno, lo arranco, hay que tengo mi misapra. Ahí tengo los huevos, acá. El azúcar con las ralladuras, mi esencia de vainilla, miel. Y acá tengo, le voy a poner sal, acá tengo harina y le voy a poner un poco de sal y así arrancamos. ¿Sí? Bueno, ahora les muestro después cómo queda. Bueno, acá volví. Como les decía, voy a bajar así bien la masa.
¿Bien? Y acá quiero sacar una bastante cantidad de roscas. Una rosca tradicional común pesa de masa aproximadamente 350 a 400 gramos. Y con todo lo, con el resto de la pastelería y demás que lleva arriba, se va aproximadamente al medio kilo, ¿no? Una masa que no se me tiene que pegar en las manos, no se tiene que pegar en la mesada, ¿sí? Eso se hace con un buen amasado, ¿sí? E incorporando bien los ingredientes. Insisto, recuerden que son masas que tienen mucha cantidad de materia grasa, de azúcar, por ende son masas pesadas, ¿sí? Es por eso que siempre vamos a tener que trabajar dándole un trabajo previo a la levadura. ¿Ya? Apenas rociar un poquitito de harina y le voy a poner a descansar. ¿Cuánto? Aproximadamente hora y media más o menos. Y a partir de ahí voy a hacer los bollitos y le voy a dar forma a la rosca. Ahí voy a dejar volver a fermentar nuevamente, sin nada, sin la pastelera todavía ni nada, porque le voy a poner el último momento para que no me baje la masa. Bueno, después le explico los demás procedimientos. Ahora a dejar fermentar. Buenas, buenas. Bueno, acá estamos por hacer la cremita pastelera. Para hacer crema pastelera, tener en cuenta, primero siempre, y más que todo en estas recetas, pesar bien los ingredientes. Después de pesado, acomodarse todo, todito acá. ¿Qué tenemos? Por un lado, leche, azúcar, fécula de maíz, huevo y esencia de vainilla. Esos son los ingredientes que llevo. Es muy fácil de hacerla, solamente que tenemos que tener algunos cuidados. ¿Cuáles? Primero, 3/4 partes de la leche la pongo a calentar. Si es 1 litro de leche, 750 centímetros cúbicos, lo pongo a calentar. Y el resto voy a pasar a un bol junto con los huevos. Voy a poner un poquito en la leche, espérenme, no se me vaya, voy a poner un poquito también del azúcar. No toda, pero un poquito el azúcar sí, para que se disuelva bien. Leche. Vamos a bajar la cámara porque si no acá no hacemos nada. Leche, azúcar, lo ponemos en la cal, vamos a recalentar la leche y acá agregar esa leche que tengo en la olla, la vamos a agregar directamente en esta preparación. La leche no tiene que estar a punto de hervor, porque si está a punto de hervor, lo que me puede pasar es que se me cocine, ¿no? Que los huevos se me cocinen y que termine siendo una vez más que una crema pastelera. Voy a echar a esto, una, dos, tres. Yo puse todo esto porque yo estoy haciendo 2 litros de leche, ¿no? Ahí. Vamos a agregar los huevos. Como decía, la mejor forma y la más fácil es ya tener todos los ingredientes pesados, separados para el momento que me tengo que poner a elaborar y no me falte nada. Por último le voy a echar la fécula de maíz. Una vez que la leche aquella esté caliente, la voy a verter acá adentro. ¿Sí? Una vez que mezcle todo, va a ir todo nuevamente al fuego. Y ahí tengo que estar muy atento, revolviendo constantemente, ya que esto tiene fécula de maíz.
cáscara de maíz, azúcar, leche y todos estos productos se pueden terminar quemando. ¿Sí? Bien. Mezclan bien, que no le quede ningún grumito, ¿eh? Yo lo que hago es, una vez que le agregué la leche caliente, antes de mandarlo a la olla nuevamente al agua, lo filtro. ¿Para qué? Para que no me quede ningún coágulo de fécula, que no me quede ningún coágulo de huevo ni nada que me pueda dar grumo. Una vez que la crema pastelera está lista, también la vuelvo a tamizar, cosa que cualquier tipo de grumo, cualquier tipo de coágulo de huevo que se me pueda haber formado, desaparezca. ¿Eh? Siempre. Antes y después, filtrarla o colarla en un tamiz fino. Esto es un tamiz que usar. Una malla finita. ¿Sí? Porque la leche calentando, ahora cuando termine de calentar, le muestro cómo es que voy a hacer esto. Ahí se me hizo el grito muy bien. Si quieren, para mayor seguridad que no les forme el grumo, ponen primero la fécula de maíz sobre esta, echarle la leche, el azúcar y demás, ¿no? Pero en este caso no hay problema. Pero insisto, cuando hagan para que le quede una pastelera bien suave, ¿no? Una vez que agrega la leche acá, recuerden de filtrarla. Voy a dejar que caliente la leche y bien. Bueno, ahí está, como decía, está la leche caliente. Voy a agregar. Siempre, antes de agregar la leche, inclusive, revuelvan, porque todo lo que es fécula siempre tiende a precipitar muy, 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 muy rápido, ¿no? Entonces, cuando empiezan a agregar, le ven que en el fondo tienen un bodoque gigante de fécula de maíz. Ya mirá de menos. Bueno, ahí, ¿no? Y como decía, yo ya tengo chica, otra chica. Preparadita. Voy a poner mi tamiz. Voy a agregar. Quedó muy poco, pero siempre por las dudas, hacerlo. Yo ahora me voy al fuego hasta que una vez que rompa el hervor, se van los 2-3 minutos de cocción. ¿Sí? Ahora cuando termino les muestro. Bueno, ahí estamos. Acá está la crema pastelera. Yo lo que voy a hacer es ir volcándola despacito acá. ¿Para qué? Como parecía, para filtrarla. ¿No? En la otra no hubo grumo, espero que ahora tampoco, pero si hay alguno, de esta forma yo se lo saco. Más que lo que pueda haber, más que grumos, son coágulos en coágulo de huevo, alguna doradura de huevo de más que estuvo, pero si tenemos las precauciones necesarias de estar revolviendo, yo siempre arranco con espátula de cuchara de madera y después allá, y después termino con el batidor. Cuando son ollas de aluminio tengo que tener cuidado, ¿no? Porque la fricción del batidor contra la olla no es muy copada. Entonces al principio con cuchara de madera y recién al final con el batidor. Y esto lo puedes poner a enfriar temperatura ambiente y después mandarlo a la heladera o hacer un baño de mar invertido, que quiere decir una olla, un bol con agua, ¿no? Hielo, frío, e ir revolviéndolo para bajar la temperatura. Yo por en cuanto, como tengo un rato, voy a dejar enfriando la temperatura ambiente y después lo voy a mandar a la heladera. Pero siempre con un film o una bolsita o un folex
a contacto directo con la crema. ¿Por qué? Porque, o le pondré el azúcar por arriba. ¿Para qué? Para que no le forme cosas. Yo no le voy a poner azúcar ni nada. Yo lo que voy a hacer es poner un Folex a contacto. No había quedado ningún grumo, no había quedado ningún coágulo, pero como les digo, siempre por las dudas, ¿sí? Miren qué lindo color, tiene aroma. Es fácil, después aparte, si quieren acá, le pueden agregar por litro de leche utilizada, 50 gramos de manteca. ¿Para qué? Para hacerla más suave, ¿sí? Justo en este momento. Pero bueno, yo solo no le voy a agregar nada. Lo que voy a hacer ahora es voy a poner un Folex a contacto, bien a contacto, para que no me forme ninguna costra por arriba. ¿Sí? Bueno, ahora después les muestro cómo queda. Bueno, la masa se descansó en las porciones, en porciones de 350 gramos. Lo que voy a hacer yo, esperen que veamos. Lo que voy a hacer yo es con el dedo pincho y hago un agujerito, ¿sí? Y ahí voy trabajando, ¿no? De a poco, suave, 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 suave. Ahí, una vez que quedó así, ahí, a la bandeja. Voy a ver acá si la veo. Tengan en cuenta que esto tiene que duplicar su volumen. Vamos con otra. Lo mismo. Llevo un poquito para abajo, aprieto, hago el agujero. No rompan la masa, aprieten para hundir, ¿no? Yo de lo que voy a hacer después, ahora, mejor dicho, cuando termine que ponga a descansar la masa, es un almíbar. ¿Sí? Un almíbar para después cuando sale cuando salen las rosquitas del horno, pintarlas con el vidrio. Y ahora a fermentar. Bueno, acá estamos como para ya mandar las rosquitas al horno. Bajo la cámara. Aquí, miren. ¿Qué se hace acá? Primero, se pinta con huevo. No toda la superficie, solamente despacito los costados. ¿Por qué? Porque la superficie que tiene, que va a llevar la pastelera, no se pinta, porque si no después la pastelera en la cocción se cae. Hay dos maneras. Primero, o pintás toda la rosca y la mandás a cocción, a mitad de cocción la sacás y le pones la pastelera. A mí esa forma mucho no me gusta. O la opción dos es pintás los costaditos con huevo y arriba la pastelera. Arriba con la pastelera. Mira, le hacemos como si fuera una estrellita. Abundante, ¿eh? Nada de ratonera en este caso. ¿Se ve? Bueno. Y ahora después las mandamos al horno. Que terminen de que se cocinen bien, que doren bien. Cuando la sacamos, la pintamos con almíbar. Yo hice un almíbar tipo francés, una parte de almíbar, una parte de agua, una parte de azúcar. Hierve, lo dejo 4 minutos aproximadamente, y las pinto con eso. ¿Sí? Bueno, ahí voy a sacar otra tanda que, como les decía. Cuando salen, apenas salen, la pinta con almíbar para que levante bastante, bastante brillo. Almíbar, una parte de azúcar, una parte de agua, dejan hervir 2 o 3 minutos. Esa agua que le agregan puede ser jugo de naranja. Yo le puse una parte de azúcar, media parte de agua, media parte de licor. Así tiene un gustito más lindo. ¿Sí? Bueno, ahora les muestro como cuando la decoro, demás, y listo. ¿Tá? Esto lleva unos 25 minutos de cocción aproximadamente.